Hola niños de Pelibú, hoy les voy a explicar el ciclo de la mariposa. Primero, sale del huevo que puso la mariposa una larva muy chiquitita que rompe el cascarón y empieza a buscar comida. Tiene mucha hambre. A lo largo de su vida como oruga, va a mudar la piel unas 5 veces. ¡Miren qué increíble cómo va cambiando los colores! Y sigue comiendo cada vez más. Todas las especies de oruga cambian su piel, mudan su piel, así se llama, 4 a 5 veces. Van cambiando de color a medida que crecen y siguen comiendo, necesitan alimentarse mucho. Porque vamos a ver lo que va a hacer ahora la oruga. Empieza a construir un capullo envuelto en seda y va a pasar escondida en este capullo que se llama pupa. Va a estar escondida 4 semanas. Casi un mes completo y va a dormir profundamente. Y dentro de su capullo va a empezar a transformarse en algo increíble. La naturaleza es maravillosa. Miren cómo va cambiando de color y de forma. Y de a poquito, cuando ya está lista para salir, empieza a romper el capullo. Una vez que sale, se demora un tiempo en abrir sus alas que vienen dobladas y las estira por un buen rato mientras se secan y se hacen más fuerte para prepararse para volar. Miren niños, qué maravillosa mariposa ha salido de su pupa. Espero que les haya gustado. ¡Chao, chao!